Hola, comunidad de Beto López Emprende. ¿Están pensando en emprender pero tienen tiempo limitado? Hoy vamos a explorar algunas ideas de negocios que pueden iniciar con menos de 20 horas a la semana. Estas opciones son perfectas para aquellos que buscan un ingreso adicional sin la necesidad de abandonar sus compromisos actuales. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte estos consejos valiosos que podrían cambiar tu vida. Negocios de consultoría. La consultoría es una excelente manera de monetizar tus conocimientos sin requerir una dedicación de tiempo completo. Consultoría de marketing digital. Con empresas buscando mejorar su presencia online, puedes ofrecer servicios como gestión de redes sociales o SEO. Consultoría financiera. Si tienes experiencia en finanzas, puedes ayudar a pequeñas empresas o particulares a organizar sus finanzas, planificar impuestos o preparar para la jubilación. Consultoría de gestión. Ayuda a las empresas a mejorar sus operaciones, implementar nuevas tecnologías o mejorar la eficiencia de sus procesos. Freelance creativo. Utiliza tus habilidades artísticas o de escritura para crear un negocio freelance que puedes manejar en tu tiempo libre. Escritura freelance. Redacta artículos, blogs, contenido web o incluso libros electrónicos para clientes en línea. Diseño gráfico. Ofrece diseño de logotipos, materiales de marketing o interfaces de usuario para aplicaciones y sitios web. Fotografía. Vende tus fotografías a bancos de imágenes o ofrece sesiones fotográficas para eventos o retratos profesionales. Educación y tutoría en línea. El ámbito educativo online ofrece oportunidades flexibles para aquellos que buscan emprender con una inversión de tiempo limitada. Aquí detallamos cómo puedes estructurar y operar un negocio de tutoría o cursos online eficientemente. Tutoría en línea. Plataformas de tutoría. Regístrate en plataformas establecidas como Tutor.com, Comcoma Check Tutors o Schooly, que facilitan el proceso al conectar a tutores con estudiantes que necesitan ayuda. Materias populares. Matemáticas, ciencias, idiomas y programación son áreas con alta demanda. Identifica tu especialidad basada en tus habilidades y experiencia. Horarios flexibles. Una de las ventajas del modelo de tutoría en línea es la flexibilidad para establecer tus propios horarios, permitiéndote maximizar tu disponibilidad sin comprometer otros compromisos. Cursos en línea. Desarrollo de cursos. Utiliza tu conocimiento en un campo específico para crear cursos que puedas vender en plataformas como Udemy o Teachable. Considera incluir diferentes formatos de contenido, como video, texto y recursos descargables. Marketing de cursos. Promociona tus cursos mediante estrategias de marketing de contenido, SEO y redes sociales. Los webinars gratuitos también pueden ser una excelente herramienta promocional para mostrar tu expertise y atraer estudiantes. Coaching personal de negocios. Identificación de nicho. Define si tu enfoque será personal, profesional o una combinación de ambos. Puedes ofrecer servicios que van desde coaching de vida y bienestar hasta coaching para emprendedores y profesionales. Sesiones virtuales. Utiliza herramientas como Zoom o Skype para realizar sesiones de coaching, permitiendo flexibilidad tanto para ti como para tus clientes. Dropshipping. Considera el dropshipping como una opción viable para emprender en el comercio electrónico sin la necesidad de manejar inventario físico. Investigación de producto. Herramientas de investigación. Utiliza herramientas como Google Trends y Jungle Scout para encontrar productos que estén en tendencia y tengan bajo nivel de competencia. Validación del mercado. Antes de decidirte por un producto, asegúrate de que existe un mercado viable para él. Realiza encuestas, pruebas de mercado y revisa los comentarios de productos similares en línea. Configuración de la tienda. Selección de plataforma. Shopify es una opción popular para muchos dropshippers debido a su interfaz amigable y su integración con aplicaciones de dropshipping como Overflow. WooCommerce es otra opción robusta que se integra directamente con WordPress. Diseño web profesional. Aunque utilices una plataforma que facilita la creación de tiendas, invertir en un diseño web profesional puede mejorar significativamente la percepción de marca y la experiencia del usuario. Estrategias de marketing digital. SEO para e-commerce. Asegúrate de optimizar tu tienda online con las mejores prácticas de SEO para aumentar su visibilidad en motores de búsqueda. Marketing en redes sociales.
Crea perfiles de marca en plataformas relevantes donde puedas interactuar con potenciales clientes, compartir contenido atractivo y dirigir tráfico hacia tu tienda. Consideraciones clave. Para mantener un negocio con menos de 20 horas a la semana, es vital gestionar tu tiempo y recursos eficientemente. Automatización de procesos. Herramientas de automatización. Invierte en software que pueda automatizar tareas repetitivas como email marketing, actualizaciones de redes sociales y gestión de inventario. Integraciones de software. Muchas plataformas de e-commerce ofrecen integraciones con herramientas de terceros que pueden automatizar aspectos del negocio como el cumplimiento de pedidos y el servicio al cliente. Delegación efectiva. Outsourcing. Considera externalizar tareas específicas a freelancers o agencias que puedan manejar aspectos de tu negocio como marketing digital, diseño gráfico o contabilidad. Asistentes virtuales. Contratar un asistente virtual puede ser una manera costo-efectiva de manejar tareas administrativas o de soporte al cliente. Estrategias para el éxito en negocios de bajo tiempo. Lanzar y mantener un negocio con una dedicación de menos de 20 horas a la semana es un desafío que requiere enfoque, organización y el uso inteligente de las herramientas disponibles. Aquí profundizaremos en estrategias clave que pueden ayudarte a gestionar eficientemente tu tiempo y recursos, asegurando el éxito de tu emprendimiento. Optimización del tiempo y priorización de tareas. Técnicas de gestión del tiempo. Adopta métodos como la técnica Pomodoro o el principio de Pareto, 80-20, para mejorar tu productividad. Establece bloques de tiempo dedicados exclusivamente a tu negocio y asegúrate de centrarte en actividades que generen los mayores retornos. Priorización efectiva. Aprende a identificar y priorizar tareas que impactan directamente en el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio. Utiliza herramientas como Asana o Trello para gestionar y monitorear tus proyectos y tareas. Automatización de tareas. Investiga y utiliza herramientas de automatización para tareas administrativas, marketing por correo electrónico, publicación en redes sociales y gestión de clientes. Herramientas como Zapier, MailChimp y Hootsuite pueden automatizar procesos repetitivos y liberar tu tiempo para tareas más estratégicas. Herramientas de análisis y seguimiento. Utiliza plataformas como Google Analytics y CRM, Customer Relationship Management, para entender mejor el comportamiento de tus clientes y el rendimiento de tu negocio. Estas herramientas pueden ofrecerte insights valiosos para tomar decisiones informadas y ajustar tus estrategias según sea necesario. Construcción de una red de apoyo. Colaboraciones y alianzas estratégicas. Establece relaciones con otros empresarios y busca oportunidades de colaboración que puedan beneficiar mutuamente a todas las partes involucradas. Las alianzas estratégicas pueden abrir nuevos canales de marketing, expandir tu alcance y ofrecer nuevas perspectivas y recursos. Mentoría y redes profesionales. Participa en comunidades de negocios y grupos de networking, tanto online como offline. La mentoría de empresarios experimentados puede proporcionar guía valiosa, evitar errores comunes y acelerar tu crecimiento. Iniciar y operar un negocio con menos de 20 horas a la semana es definitivamente posible y puede ser muy gratificante. Con las estrategias correctas y un enfoque claro en la eficiencia, la automatización y el networking efectivo, puedes establecer y escalar tu emprendimiento sin comprometer otros aspectos de tu vida. Recordemos que la clave del éxito en negocios de tiempo parcial es la calidad del tiempo invertido, no la cantidad. A medida que avanzas, mantén la flexibilidad para adaptar tus estrategias y operaciones basadas en el rendimiento de tu negocio y los comentarios de los clientes. Con dedicación y enfoque, tu negocio no solo puede sobrevivir, sino prosperar.